tal, hermanos y amigos? Los bendecimos. Aquí cuidando todo lo que es la comunidad, no solo en Nassau County, sino cuidándola en todo el mundo. Estamos en una posición en la ciudad de Nueva York, que es eh, el área de, de Nassau, eh, en Long Island. Y ahora mismo usted está frente a frente, a de hombre a hombre, sin mentira ni tapujo. Aquí no permitimos mentiras ni permitimos que nadie venga a confundir absolutamente a nadie. Y aquí estamos ahora con el, el Nassau County, el área de Nassau, eh, de, de, del condado de Nassau en Long Island, con el, controla, el controlador. El controlador es que tiene el control de todo que, lo que es finanzas. Aquí en, en, este, en esta sección de Long Island, Nassau County, y es Jorge eh, George Maragos, Maragos o Maragos, pero Maragos, George Maragos es una personalidad el control de conocido y respetado, un hombre de integridad. Un hombre con un buen espíritu, un buen corazón y buenos deseos que tiene para la comunidad hispana de esta área. Él va a correr eh, como el accountant de Nassau. Es el hombre que va a correr esa posición ahora y se está postulando para participar en esa posición. Y le vamos a dar la bienvenida aquí en De Hombre a Hombre. Tiene que ser serio, y por eso está aquí, porque es serio. George, nice seeing you here. Pastor Reyes, thank you. Yes. Buenos nice. dias. Buenos <laughs> dias. <laughs> 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 uh, I, I feel very good having you in, in our program, uh, which is uh, the hombre a hombre, men to men. Mm -hmm. uh, as a man, I'm talking to you. As a man, you're talking to me. As a pastor, I'm talking to you, the controller now in Nassau County. But your future, uh, you'll be running uh, for another position. I want you to talk to me about that position and talk to the people. You, you gotta be a very honest man, respectable to run for that position. I know, people know you. Everybody yeah. knows you. They know you serious. They know that you are coming to help people. What is your plan uh, for the Hispanic community? Well, thank you first for referring me as Jorge. <laughs> I appreciate uh, that. Uh, I've been your controller now for the past uh, seven years, uh, and I believe I've served uh, with integrity and honesty, uh, as, not as a politician, but uh, as a, a business person uh, that has become successful, have achieved the American dream, and uh, I've uh, entered government. Uh, to give back to the community, to be of service to all our community uh, residents here in Nassau County. What I've seen in Nassau County, though, from the inside uh, of the government, is that uh, the Hispanics are not represented, although the Hispanic community is our biggest minority community. Lo que yo he as a controller de Nassau County for siete años es que. la comunidad hispana no ha sido representada eh, por, por un político de verdad. Entonces yo ahora, como la posición que voy a correr ahora, que es mucho más importante que ser el control del de Nassau County, es para representar grandemente a la comunidad hispana, eh, con mucha atención, mu mucha integridad, para que esa comunidad hispana se le abran las puertas. Para buenos trabajos. Uh -huh. That uh, in Nasa County, uh, there's very few Hispanics in our police department. Uh, there's very few Hispanics uh, with jobs in in the government. In Nassau County, there's very few eh, eh, representatives in the police department for Hispanics. And my position is to run to represent the Hispanic in that area. They receive very few business opportunities as small minority business owners. Uh, they are not preferred uh, and they've been shot out of government. Yo como comerciante, eh, voy a representar los empresario que soy. Hay muy pocos representantes en el área empresarial de, de pequeños negocios para la comunidad hispana. Yo voy a hacer ese trabajo para todos los hispanos. Uh, but yet, surprisingly, uh, as we pointed out as controller back in 2011, Uh, our minorities and Hispanics, homeowners, are paying a disproportionately higher property tax because of the broken tax assessment system. Eh, pero todavía hay muy pocos representantes de la Hispanidad en el área de los negocios aquí en Naso County. Eh, es muy importante que sepan que va a haber gente, va a haber alguien que represente a la Hispanidad como mi persona. Uh, so I'm running for county executive now. Having seen uh, those that discrimination in government and a government that does not serve our minorities, which in total now account for about forty percent of our population, and Hispanic uh, account for over fifteen percent uh, as our biggest minority, that government needs to work for them and needs to to be inclusive of, of Hispanics, of African Americans. Uh, and and also uh, provide justice in terms of the property taxes that they they pay higher. Believe it or not, uh, Pastor, our minority communities, uh, our middle class communities, our low income housing, uh, uh, low income homeowners are subsidizing the higher end homes because of the broken and I call it it's not broken tax assessment system. It's rigged. It's fixed to favor those people that use politically connected. Law firms to file grievances, and the people that don't file grievances, and those are typically in the middle class and probably most of the Hispanics, are paying a, a disproportionately higher percentage of property tax than, than they should. So we have a, a, a crazy situation where the middle class and the lower income homeowners are subsidizing the wealthy. It's, it's a crazy situation. Eh, muy loca en lo que está pasando, que la, los favores van para las personas que están bien conectados eh, con ciertas gentes dentro de la política, porque yo no soy un político, eso lo mencionó él antes, y estoy aquí para representar esas bajas. Y esas debilidades que hay dentro de, de, de la política que no favorece a la minoría, que no favorece al hispano. Entonces, aquí estamos nosotros para representar al hispano y por eso corremos como eh, county de, de lo que es Nazo en, en esta comunidad donde hay, hay muchos hispanos, dueños de casa, que tienen facilidades grandes. De, de crecer y aumentar también si sí se le da la facilidad y se le da la ayuda. el hispano es un pueblo que prospera y yo creo en esa prosperidad de los hispanos. And then furthermore, you see government cutting back services that our minority communities need. we inclusive, are cutting routes, bus routes. inclusive, el, 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 el gobierno está cortando servicios y ayuda que son para la minoría. Entonces vamos a estar pendiente a que eso no siga pasando. Right. We're back for the estamos, the corta community. estamos cortando fondos para lo que no, son sin fines de lucro en la, la comunidad hispana. And we're not y, no estamos, y no estamos creando eh, la ayuda y las facilidades de, de, de casas que puedan los hispanos comprar. So I see those injustices as the controller. I've seen them now. for the past 7 years and that has motivated me to run for county executive. Y en estos angustias en los últimos 7 años que he estado de controller y y vemos que podemos ayudar para que también el hispano reciba esas facilidades como las reciben los demás. Okay. Because a, a, a county executive and as county executive uh, only the, the county executive has the power to change policy, to end the, the injustices that we have in government. Solo el ejecutivo accounted tiene el poder y la autoridad para que están cometiendo con los hispanos. No se sigan cometiendo. So I'd like to reach out to the Hispanic community. It's, a, it's about the Hispanic community that I want to represent. I want to bring justice and fairness and more jobs and opportunities yo to quiero, our Hispanic yo, community. Yo quiero alcanzar Eh, la, la comunidad hispana para traer justicia y, y ayuda para ellos que no sigan sufriendo las consecuencias que han estado sufriendo. So I urge uh, the entire Hispanic community uh, to first re make sure that you are registered to vote. You still have time if you're not registered, but to all come out you, at a, a Democratic primary. That we, I'm a Democrat. I'm running us me, in a Democratic primary. Me urge eh, 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 alcanzar la comunidad hispana para que haya tiempo de poder eh, colocarlo en el lugar que ellos se merecen y que puedan recibir la atención y el respeto que ellos merecen como comunidad en sí. To please, you know, come out and, and vote and support me on the Democratic uh, September twelfth primary. Por It's critically important. Por favor, eh, eh, lo llamo, lo urgo a que vengan y salgan a votar en, 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 en las elecciones para el día, eh, para septiembre, que cuando comenzamos en la primaria, voten en la primaria por mí, para que tengamos la oportunidad, yo unido a ustedes y ustedes unidos a mí, a alcanzar la victoria que merece la comunidad hispana como ente trabajadora y entregada a la ayuda de este county. I am not beholden to anybody. I'm self Yo no estoy esperando en nada ni dependiendo de nada. Yo mismo me suplo mi, 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 mi presupuesto para trabajar. Soy un empresario y tengo una empresa y tengo la finanza para yo mismo suplirme, suplirme el, el dinero y correr y no tener que buscar dinero de nadie. Yo no voy a aceptar ninguna contribución eh, en cuestiones especiales de intereses para envolverse a respaldar la, la campaña. My only interest is to serve you and, and make sure that you get a uh, uh, fair shake in, Mi in government. Mi único interés es servirle a la comunidad hispana y no estoy aceptando ninguna ayuda del de gobierno para correr en esta campaña.

Uh, and uh, I'm sure uh, you will be hearing more about uh, myself uh, through television advertising, through social media. Uh, but it's critically important that you enter in your calendar today, September the 12th, to come out and vote in a Democratic primary. Uh, esté seguro que esté pendiente para que el día 12 vaya y estoy firme de que van a ir a respaldarme. En, en, la, en la primaria eh, demócrata. Ahora vamos a una pausa y regresamos enseguida después de la pausa con Jorge, el próximo candidato accounted aquí en Nazocanti. En Maragos, Jorge Maragos, Jorge Maragos is your candidate. We'll be right back. Regresamos de una vez. Alerta TV, Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. George Maragos, un candidato desafiante, no está buscando tu dinero, no está buscando un respaldo económico. Solo está buscando ayudarte. Maravilloso, una oportunidad muy grande. Y estamos en de hombre a hombre, sin mentira ni tapujos. Men to men, we no lie, telling the truth. That's my slogan, and that's the slogan, it's got to be the slogan because, because if he lie, I will let you know that he lie, but he's telling the truth. Now is the time for the hispanic community. Ahora es el tiempo para la comunidad hispana que puedan respaldar a alguien que seriamente vino a ayudar a la, a la minoría, a los que han sido abusados, vino a ayudar a esos profesionales y esos hombres y mujeres que tienen integridad y que están ayudando a Nassau County, que respetan eh, el county y tenemos un hombre con toda la disposición, la integridad y la verdad para ayudar a la comunidad hispana, George Maragos. Me cae bien. I like you. Tell me Thank what you. else you want to do for the Hispanic community. Well I society. want first I want the Hispanic community to realize because you know they come out and vote in big numbers at national presidential elections. Mm -hmm. But they don't come out. You don't come out and vote in local elections. And I want you to recognize that local elections are more important to you and your families than the presidential elections in most cases. En venir, ustedes mayormente votan en, la, en las elecciones presidenciales, pero él está hablando de lo que es lo local, lo, lo que es el, el, tu casa, alrededor de donde él está, para que vote y defienda la posición tuya, la posición de recibir lo mejor y las leyes que te pertenecen y que te respaldan. Él se va a asegurar de que ese trabajo se haga por ti, hispano que es minoría, pero también tienen casas como la mayoría y muchas cosas más que aportan al county. Local elections and and the leaders that you elect in in local government. La, 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 la votación local y líder que tú eh, el, eliges para, para la posición local de tu área son personas que affect your pocketbook que afectan tu paquete, Afect, tu dinero y tu presupuesto. The education of your children, que afecta la educación de tus hijos. Uh, and, and equally important, affects the future of your kids. Igualmente importante afectan el futuro de tus hijos. So it's critically important that you recognize this and come out and vote for honest leaders that will represent es, you. Es crítico importante y es bueno que tú sepas y vote por el líder de tu localidad y conócelo para que sepa que se está comprometido contigo. And as we've indicated earlier, we have the situation y como señalamos antes, tenemos la situación donde el gobierno local no te está provey proveyendo oportunidades para las cosas que tú necesitas hacer en tu área. Than they Están pagando eh, eh, uno, uno, Uno taxes altissimo, and they are not having affordable housing. you know, tien confortable eh, el servicio de, de casa. Yeah, so th those are very fundamental. yes, uh, muy fundamental. you know, issues that uh, you, you, as a community, son as cosas a Hispanic que, community, you como una comunidad hispana. and if you want to change things, and uh attain justice and and fairness Y si tú quieres cambiar cosas y recibir justicia y oportunidad You need to come out and vote in the Democratic primary September the 12 Definitivamente tiene que salir y votar y recibir lo mejor y la posibilidades de que tú sea no discriminado ni echado al lado And I'm an immigrant yo soy un inmigrante. Él es un inmigrante. Él es un griego inmigrante. Okay. Y como dije anteriormente, yo soy una persona que me respaldo financieramente yo mismo. No nadie me está respaldando. Yo me respaldo y prometo lo que voy a cumplir. So my only motivation. is to serve the, all minority communities, the Hispanic communities. Y mi única motivación es, es servir la, 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 la minoría, la, la, la minoría hispana, ayudarlo. And, and correct the injustices that we have in government today and have a government y, that will represent y, all our residents. Y corregir, fairly. Y corregir la injusticia que, que hoy día tenemos en el gobierno. Right. We have a government as I mentioned now most other municipalities are a very simple example you know their documentation their information is in Spanish we still only have English documentation as a simple example Y, y otra cosa que también es, es algo ridícula es que no tienen eh, documentación información eh, eh, en inglés solamente en inglés la tienen no la tienen en español no pueden ustedes saber las cosas como son so only you, you know, can change that by coming out and vote. And if you're not registered, please register to to vote before the end of June. Solo tú puedes cambiar eso, saliendo y viniendo a votar. La primaria es bueno que te prepares, venga a votar, ven, búscame a mí, ahí estoy yo que voy a representarte. It's critically important that you do so. Otherwise, you you should have no. No complains, and you should have no reason to complain. Criti cr cr críticamente, eh, tú tienes solo tú tienes la razón para hacer eso, y, y viniendo si sí vas a probar la necesidad que hay de ponerte atención y desde luego darte tus derechos como minoría. The Hispanic community has a rare, an a rare opportunity that may not come along again. Where you have a candidate that is with proven experience, proven integrity, who is not beholden to a, any, any party boss or any special interest. La, co la comunidad hispana tiene la oportunidad, solo tú te haces lo, los rojos, te lo haces tú mismo. Tiene la comunidad, solo tú puedes venir y reclamar esos derechos y tiene un representante que te va a apoyar para que sea eh, eh, victorioso.

Eh, eh, la oportunidad para tú echar hacia adelante y tener poder dentro de de, esa, de estas elecciones. So you will see me coming out to a lot of your communities, uh, to a lot of the uh, Hispanic churches. We're reaching out to all the pastors, and and I hope to meet you at one of those events. Solo tú tienes ese derecho y me vas a ver llegar a tu comunidad, visitarte en persona, hablar contigo para que me conozca, conozca mi corazón, conozca mi mente, conozca mi alma y estar en contacto con tus pastores también para que sepan que hay un hombre serio que quiere representarlo a ustedes. Sal y vota y yo voy a ir también a invitarte, a saludarte para que te motives a votar para una elección es victoriosa donde va a haber representación para ti. Mientras tanto, eh, en este tiempo sigo siendo tu controller para cualquier movimiento y lo que tú necesites. Por favor, ven y visítame, búscame. Que estoy en la disposición, en la posición que ya tengo, que soy controller por siete años, de ayudarte y darte la mano en lo que tú necesites. Búscame o si no te yo te voy a buscar para servirte. Okay. Thank you very much. So I I want everybody to join the campaign and let's truly change Nash County for the better for the Hispanic community. Okay. Verdaderamente estoy en la campaña sal a votar, búscame, vota por mí, no tiene que darme dinero y estoy a la disposición en mi posición para ayudar a la comunidad hispana en esta posición de control y en la próxima posición que tú me vas a llevar a ganar. Yo lo sé que tú me vas a llevar a ganar. Cuento contigo, así que tú ahora que estoy en una posición, cuenta conmigo. Gracias, thank you very much. Gracias, and I want to thank also Angel Rios. Thank you, thank, thank you, you. Guys. you guys, thank you guys. top <laughs> thank guy you. here, you got <laughs> a top guy, yeah, yes. and a George, top guy over here. Thank you, very for caring about the Hispanic community. Thank you, I appreciate that. I really do. I love oh, that. I love, that. I, love I, I love that George Maragos. Uh, please, por favor, voten por George Maragos, que, que es un hombre serio que dice la verdad. Se lo recomiendo hacia adelante. Y también a ustedes los bendigo. Y qué bueno que hay uno que defiende a la comunidad hispana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es de hombre a hombre. Sin mentira ni tapujo. Esto no fue una publicidad preparada. Esto es una entrevista verdadera para preparar un mejor estado y una mejor vivienda para la comunidad hispana quien nació. Será hasta la próxima. Dios le bendiga y no se olvide de ir a votar por George Maragón. En el nombre de Jesucristo queremos lo mejor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.